Esto es para que vean cómo se utiliza el Photoshop, este programita. Es un programa muy simple de usar, muy amigable. Acá tengo las fotos ya exportadas. Ya se corta con 1090 píxeles de ancho. Para 1920 píxeles de ancho. Para una cuestión de que depende del televisor que lo utilicen. Eso lo exporto sin ningún tipo de logo y después lo pongo el logo en el estudio al final. La música es la cuestión que dije la madre o la pariente que me pidió el video en este caso, que es una que es conocida de mi novia. Bueno, ahora vamos acá al Pro Show. Es muy simple de utilizar, yo tengo la versión 8. Igual son todas más o menos parecidas. Bueno, ahora vamos a Wizard. Acá. Yo lo dejé en inglés por la cuestión de que, si bien lo compré, lo tengo en inglés por la cuestión de simpleza. Rara vez utilizo crear los efectos por mi propia, por mi cuenta propia. Vamos a poner acá, por ejemplo, Birthday, por una cuestión de que es un cumpleaños. Le ponemos continuar. Bien, ahora le pongo agregar contenido. Vamos al escritorio. Yo acá las tengo las fotos de Claudio. Fotos, video, ya está. Bueno, acá están todas las fotos del chiquito ese. Hoy ya tiene una carpeta que se le copió el pendrive. Bueno, ahí está. Obviamente yo las ordeno, ya le pongo así como verán, un orden alfabético, cosa que tenga cierto orden para no tener que andando modificando que se puede dentro del programa, pero ya para no perder tiempo. Bueno, le pongo a abrir. El programa no se importa. No ven, las puso con el orden que yo quería. Ahora le añado un título. Acá como cumple Claudio. Para armar algo para ver ahora. Cumple Claudio, listo, esto, ahí está todo. Si lo queremos formato wide, que es el formato que tiene este televisor de LED o LCD que utilizamos hoy en Argentina y en distintas partes del mundo. Y acá estándar, por una cuestión, sí tenemos un televisor de los viejos que era en formato 4:3, que era en formato viejo. Bueno, añadir música. Yo acá tengo las distintas músicas que fui bajando a YouTube con la tube, pero bueno. En este caso, la madre es de una religión creo cristiana o algo así, y fue muy específica pidiendo que quería una música específica. Bueno, entonces yo qué hago, voy y busco esa música. Yo ya la asigné acá, bueno, música cristiana. Música cristiana dura 5.05 minutos. Bueno, yo ahora lo que hago es añadir el título. Le vuelvo a poner cumpleaños y así ya me queda para... Lo otro lo puse más que nada para una cuestión de si yo quiero guardar el archivo por si quiero modificar algo para ubicarlo. Esto es un error que tiene, que no sé por qué lo tiene, pero bueno, lo tiene. El programa. Siempre por más que lo ponga en el primer lugar, me lo pone en el segundo y pues lo modifico al primero. Es muy fácil hacer eso. Continuar. Ahora está generando su representación. Fíjese que no se tarda absolutamente nada. Ahora vamos a ver cuando termina. Yo les pongo play, les muestro una parte por una cuestión, no se puede mostrar todo por una cuestión de derechos de autor de la música. No sé si tiene derechos de autor o no, pues es una música de tipo religiosa, entonces... Pero para evitar líos con el señor Facebook y todas esas cosas, prefiero ponerlo así para simplificar el asunto. Bueno, acá tengo una preview ya de que me muestra. Thank you.
puedes aplicar. Bueno, ahora le pongo a aplicar, pues ya, en este caso simplemente para mostrar acá. Cuando vamos a exportar, acá buscamos publish o publicar. Publicar show. Acá nos dice para qué formato lo vamos a utilizar y todo eso. Yo generalmente genero aquí. Esto, si ustedes tienen la versión, yo se lo bajé, pues no perder tiempo. Le va a intentar ver si tiene que modificar algo. Vamos a poner de vuelta para si lo... Bien, genero el archivo de video y listo. Yo les recomiendo utilizar el formato MP4. ¿Por qué les digo formato MP4? Por si por esas casualidades se les ocurre a la madre o algo, ponerlo en el celular y que no lo vean, los van a estar llamando, les van a estar diciendo, no, miren, no lo pude ver por este o aquello. Mi consejo, pongan el formato de MP4, no discutan y listo. Aquí vamos a seleccionar, vamos a buscar custom video film tipo, bueno, ahora en este caso voy a exportar con algo como para que genere algo la calidad de esto. Ustedes pueden crear, yo le pongo calidad alta, bueno, cuestión de esta computadora lo puede soportar, pero si no, si lo van a utilizar para verlo simplemente el celular, y eso con una calidad low quality progresiva, ya es más que suficiente. Formato NTSC, encodificar, acá podemos desaturar las imágenes, esto para evitar el bien la guía ese que tiene, bueno. Y acá el perfil de color, yo siempre se lo pongo en sRGB, que es el que utilizan los celulares, que utiliza internet, todo eso. Bueno, se lo pongo a crear. Ahora lo pongo en el escritorio para encontrarlo fácil. Pongo dejo presentación, ahí está, guardar. Bueno, acá me aclara que va a ser más sencilla, no es problema eso. Como verán, esto se hace en esta computadora, se hace rápido, en otras computadoras puede tardar bastante más. Esta computadora es un i7, por eso lo está haciendo tan rápido. Esperamos que termine. Te voy a mostrar en el video así como lo va haciendo. El modo preview bastante, el modo rápido, como para que vas teniendo una idea de lo que vas creando, por si no viste lo que era. Bueno, eso es básicamente todo lo que tiene este video, no tiene ningún secreto, no tiene nada extraño. Es muy simple crear un video con esto, no causa mayores dolores de cabeza y es rápido. O sea, para acá será porque no tiene sentido, pues eso lo había hecho, así que... Ahora, si le pongo total, no voy a grabar los cambios en este caso porque no me interesa. Pero, no, yo ahora tengo acá en el escritorio, pues siempre en el escritorio. Por ubicarlo fácil, baja celular, pues este es el caso de que lo compartí para que ya tengan el celular en menor calidad, pues tengo un celular de baja gama. Bueno, acá el audio no se reproduce porque estoy utilizando la grabación en este momento, pero esto es en el video que ellos me han pedido con todos los efectos, todas las cosas que y va sincronizado con la música sin ningún problema, va todo ordenadito, todo listo. Este es un video muy simple, simplemente para que ustedes puedan ver cómo trabaja el profesor.